Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Michelle Cortés, ¿qué tal? Muy bien, con un poco de frío porque llueve por aquí. Sí, aquí está como que quiere llover también. Y sí, ya está empezando a llover. Sí, excelente, qué bueno que ya esté nuevamente acá a otra sesión. Sí. Bien, bienvenido. Ok, buenas noches a los que también se están conectando. Vamos a iniciar. Mauricio, buenas noches. Denise, Buenas noches. buenas noches. Ivania, Saraí Canjura, Carmen. Buenas Tenemos. noches. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia Nájera también. Bien, vamos a. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos 9 participantes. Vamos a comenzar con otra sesión más. Y vamos a comenzar la sección número 4. En esta sección número 4 ya comenzamos a ver. Ok, buenas noches. A todos, ok. En esta sesión vamos a poco a poco vamos a ir ahondando o ingresando a lo que son las famosas tablas y las tablas dinámicas. Así es de que vamos a iniciar compartiéndoles la diapositiva. Primero, la diapositiva que tiene que ver con el seguimiento de las secciones y los contenidos. Estamos trabajando lo que es la sección 4, análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. Y justamente vamos a trabajar el contenido 4.1, que es diferencias entre tablas básicas y dinámicas, ¿verdad? Ustedes van a poder observar lo que es esta información que tienen en la plataforma y luego comenzar a leer, comenzar a completar los laboratorios. ¿De acuerdo? Es necesario, como les decía antes, ok, bienvenido Tony, como les decía antes, es necesario que ustedes trabajen en la plataforma, ¿verdad? Así es de que vamos a ver esta parte. Siempre es necesario que veamos lo que es la parte, llamémosle parte teórica, parte informativa sobre las clases, y ahí estamos. Sección 4, análisis de datos con tablas y gráficos dinámicos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Primero, que ustedes conozcan y vean, pero sobre todo identifiquen cuáles son las diferencias entre una tabla y una tabla dinámica. Y para ello vamos a hacer una serie de pasos, ¿verdad? Fíjense que para comenzar es necesario que antes comencemos a conocer lo que son los conceptos. Hemos trabajado en Excel simples tablas, seleccionando rangos, marcando celdas, seleccionando columnas, bordeando. Esos son rangos de celda. Excel, nosotros debemos de entender qué son las tablas. Y acá entendemos dos cosas. Primero, vemos las típicas tablas en Excel y vemos por otra parte las tablas dinámicas. Para las tablas de Excel, hablamos de las simples tablas de Excel, prácticamente es un rango de celda que los estructuramos de manera adecuada, divididas entre filas y columnas. ¿Para qué? Para que organicemos los datos y los manipulemos al mismo tiempo. En cada fila podemos comprender que es un registro de una persona o detalles de una cosa, de un artículo. Si estamos hablando de inventario, cada rubro, cada componente, cada elemento que conforma el inventario tiene datos característicos que los hace diferentes. Pero sobre todo,
Una tabla, al igual que una tabla dinámica, contiene campos, campos únicos, no repetibles. Por eso son campos únicos. Podemos decir que podemos sacar una tabla en una hoja, podemos realizar una tabla simple o una tabla dinámica, y por cada fila va a ser el registro de cada una de las personas, si tomamos en cuenta lo que es el DUI. Ahí vamos a contener informaciones de estudiantes, datos de inventarios, de vendedores, empleados, de empresas, entre otras. Bueno, tenemos títulos. Tenemos títulos, tenemos encabezados. Esos títulos y encabezados son a los que yo les estoy indicando que se les llama campos únicos, no repetidos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en los encabezados es la parte de los títulos, ¿vale? Le llamamos títulos encabezados. Y para ello es un identificador de columna. Cada columna es totalmente diferente. Por eso que es una base de datos, es un conjunto de datos de manera lógica y ordenada, separado por campos únicos. Esa es una base de datos. Una tabla puede ser una base de datos, en donde vamos a describir la información. Ahora, bien, cuando trabajamos una tabla, ¿verdad? Podemos ver muchas ventajas. Aplicamos un formato de tabla, podemos grabar la matriz con un nombre de tabla y que es totalmente fácil de utilizarla cuando estamos utilizando las funciones también. Podemos utilizar los filtros y aquí los filtros es una característica similar entre el uso de tablas y el uso de tablas dinámicas. Esto nos permite los filtros hacer búsquedas rápidas, ¿de acuerdo? Si no usamos tablas, no se actualizan los datos. Hacemos una referencia a la tabla y no arranque. Mientras que en las tablas dinámicas las usamos para agrupar y tomar decisiones. ¿Ok? ¿En qué consiste o qué elementos podemos diferenciar o decir que son casi similares a una tabla básica? Las filas de encabezado. Las filas de encabezado que son predeterminadas, ¿verdad? Una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtro. Característica de las tablas dinámicas. Para que ustedes puedan hacer la búsqueda de información según la columna que necesitan. Las tablas dinámicas en los títulos tiene un sombreado. Se llama filas con bandas. El sombreado alternativa o las bandas en la fila nos van a ayudar a distinguir mejor los datos. Si ustedes han observado, siempre que trabajamos las tablas, yo comúnmente lo que hago es que le agregamos bordes, le agregamos sombreado a nuestra tabla, ¿de acuerdo? Para que tenga mejor presentación. Ahora bien, conocemos lo que son las columnas calculadas. Y es que cuando trabajamos las tablas dinámicas, podemos agregar fórmulas en una celda de una columna, de una tabla. Estas pueden ser calculadas. Y se aplica de inmediato a las demás. Aquí no andamos seleccionando fórmulas ni nada. Con las tablas dinámicas solo necesitamos indicar qué es lo que vamos a hacer. Una fila total es una vez que agregue una fila de total a una tabla Excel. Le proporciona una lista desplegable como autosuma para la selección entre funciones, suma, promedio, entre otras. Al seleccionar una de esas opciones, la tabla las convierte automáticamente en una función total. ¿Ya? Eso es prácticamente la parte informativa de lo que
son las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a irnos a Excel y ahí tenemos la gran diferencia entre las tablas básicas y las tablas dinámicas. Y para ello, vamos aquí a este ejercicio, ¿de acuerdo? Es un ejercicio y vamos a hacer algunos ejemplos de cómo trabajar las tablas. Fíjense que comúnmente nosotros hacemos una matriz de datos o una tabla de esta manera. Le agregamos el número de fila, el número de columnas. Acá tenemos 4, 5 columnas. Le vamos a llamar la primera columna DUI. La segunda columna le vamos a llamar nombres. La tercera, apellidos. La tercera, correo. Y la última, salario. Aquí hago esta tabla muy sencilla, de manera que debemos de saber cuál es el objetivo de crear nuestra tabla. Debemos reconocer también cuál es la función que le vamos a dar a nuestra tabla. ¿Sí? Si tenemos esta tabla diseñada, llamémosle manualmente diseñada, le agregamos sus títulos y le damos un color totalmente diferente. Aquí tenemos y podemos completar. Veamos. Completamos acá la tabla. Completamos el correo, ¿verdad? Así, y luego formateamos y completamos nuestra columna que va a representar los salarios. Bien, aquí tenemos que esta persona gana 361. Así de igual manera. Si ustedes ven esta tabla, yo aplico una fórmula y no me genera ninguna forma automáticamente. Porque si yo ocupo una fórmula aquí y solo la arrastro, copio la fórmula. Acá debo de agregar los datos para completar mi tabla. Decíamos campos únicos. Sí, ¿verdad? Estos son campos únicos. DUI, nombres, apellidos, correos y salarios. Aquí tenemos otra tabla. Podemos borrar una simple tabla, una simple matriz y podemos eliminar todo con facilidad. Solo hemos dejado el fondo. Pero ahora resulta que necesitamos utilizar una tabla básica de Excel. ¿Y una tabla básica de Excel en qué consiste? Vamos a indicar que de igual manera aquí tenemos código. Código, aquí le vamos a llamar salarios, ¿verdad? O llamémosle nombres para que lleve un orden. Salarios, bonos, y total. Fíjense bien, aquí tengo mi tabla, vamos a hacer de caso que necesito utilizar, siempre utilizo de ejemplo los primeros nombres. Ok. Tomamos esto y lo traemos hacia acá. ¿Sí? Entonces, comenzamos a crear nuestra típica tabla. Miren. Seleccionamos
Luego nos vamos a la pestaña insertar. En la pestaña insertar, en el grupo de tabla, podemos observar que tenemos tablas dinámicas recomendadas, ¿verdad? Por el asistente. Y tenemos las tablas, observen. Tablas control Q. Creo una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formatos a los datos de una hoja. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar clic acá. Como ya lo tengo seleccionado, ¿verdad? El rango. Entonces me dicen, ¿dónde están los datos de la tabla? La tabla tiene encabezado en su primera fila. Entonces acá le vamos a dar aceptar. ¿Qué pueden observar ustedes que nos ha agregado en la pantalla cuando le dimos ingresar una tabla? ¿Qué pudieron observar? Una pequeña pestañita ahí apareció como un pequeño menú. Así es. Así es, apareció esta pequeña pestañita que le llamamos filtro, ¿verdad? Filtro. Aparte de ello, fíjense de que cuando estamos trabajando las simples tablas, ese es uno de los beneficios que hace. Miren, nos agrega lo que usted justamente nos ha mencionado. No nos agregó los nombres porque resulta de que le dijimos que ya tenía lo que eran los títulos. Le voy a dar un borde porque es blanco, ¿verdad? Y acá si ustedes ven, ya no se apareció lo que es los nombres que le habíamos colocado. Miren. En el archivo que les presenté de PowerPoint, estaban estas características. Y basado en estas características, la voy a volver a elegir. Y vamos a elegir un formato de tabla. Miren, si estamos acá, lo que le dijimos era que íbamos a ingresar tabla. Y estas tienen un formato de tabla, ¿verdad? ¿Cuáles son? Si ustedes ven, si selecciono mi tabla, podemos darle clic derecho, nos vamos a formato de celdas y ahí nos vamos a dar cuenta que podemos cambiar lo que son los bordes de manera personalizada. O simplemente, observen lo que voy a hacer, voy a deshacer todo lo que hicimos, lo tenemos acá. Seleccionamos celdas, filas y columnas, perdón. Y luego vamos a insertar tablas. Le damos insertar tablas y le decimos que la tabla tiene encabezado. Cuando hacemos esto en diseño, en la pestaña de diseño, nos aparece una serie de opciones, estilos de tabla. Botón de filtro, miren. Estilo de tabla, botón de filtro. Y aquí podemos elegir el diseño que queramos. Le damos clic y hemos seleccionado ese. Entonces acá lo que voy a marcar, porque según lo que elegimos, tenía el borde de otro tipo de color. Seleccionamos. Como nos está tirando lo que es la fuente en blanco, nos aparece de esa manera. ¿Ya? Observen. Y este para cambiar, ahí lo tenemos. ¿Ya? Cambiamos los títulos. Entonces acá, si ustedes pudieron observar, estábamos en diseño. Y elegimos este tipo de tabla. Miren, estilo de tablas. Fila de encabezado,
Fila de totales. Última fila, última columna, perdón. Y columna con bandas. Miren, columnas con bandas. ¿De acuerdo? Entonces, luego, no se le echa una monada y dejamos así nuestra tabla. Si ustedes quieren acá y le quieren agregar el borde, nos vamos a inicio, bordes y se los agregamos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer de caso que tenemos el código 123. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Ya? Agregamos lo que son los códigos. ¿Okay? Tenemos los salarios. Vamos a indicar de que estos son celdas con formato de moneda. ¿De acuerdo? Con formato de moneda. Entonces aquí agregamos que este tiene un salario de 650, ¿verdad? Vamos a agrandar un poquito el texto que vamos a agregar. Ok, ahí lo tenemos. Aquí 450, 260, 360, etcétera. Vuelvo a ver lo que es mi columna. Y si no le agregamos lo que es el símbolo, ¿verdad? Es porque teníamos números. Ok, ahí está. Tenemos de bono 34, 56, 76. Y aquí los totales. ¿De acuerdo? Los totales. Esta es otra tabla y después la vamos a explicar. Entonces aquí estamos haciendo una tabla básica. Para eliminarla, vamos a diseño. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Como yo tengo seleccionado todo el texto, le voy a dar la tecla suprimir. Miren, se fue automáticamente todo, ¿verdad? Todo. Alguien me decía, se ve ahí como una pestañita, ¿verdad? Como una pestañita. Entonces decimos, bueno, voy a desactivar, fíjense bien. Y se me aparece aquí ya que no puedo hacer absolutamente nada. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos hacer la búsqueda de cada uno de ellos. Vamos a ver si hacemos acá los totales. ¿Qué pudieron observar ustedes cuando elegí el rango? ¿Qué pudieron observar? Ajá. Gerson, ¿qué pudimos observar cuando hice eso? Lo voy a volver a hacer, voy a deshacer. Mira, voy a deshacer estos cambios. ¿Ya? Hasta aquí. Pero cuando los agregamos, fíjense bien, cuando comenzamos a agregarlo, ¿ya? Y utilizamos el total, automáticamente me generó la fórmula. Miren. Aquí tenemos la fórmula. Ok, aquí están. Aquí tenemos la fórmula y podemos observar algo. Esta nos la grabó, ¿con qué nombre? Eugenia, ¿con qué nombre nos grabó? ¿Algún voluntario que me diga cuál es el nombre de la tabla? Hola. El nombre de la tabla es tabla 2, ¿de acuerdo?
Tabla 2. ¿Y qué pudimos observar en esta tabla? Les decía, ¿algún voluntario? Que de una sola vez agarra la fórmula. Así es. Que de una sola vez nos agrega la fórmula. Excelente. Esas son las características que nosotros podemos ver en las tablas. De repente, elegimos la tabla, nos vamos a diseño. Por eso, fíjense bien, aquí hay una parte de las simples tablas con las tablas dinámicas. Mire, filas y encabezados, filas con bandas, filas con totales, filas con encabezado, filas con banda, primera columna, última columna. Miren, columna con banda. Entonces, todo esto nosotros podemos agregarle a nuestra tabla. Podemos dejar los filtros, los quitamos o los dejamos. Hagamos de caso que ustedes tienen la planilla de pago de su personal, 200 o 300 personas. Entonces, yo necesito algunos datos. Yo necesito acá utilizar los filtros. En cada filtro yo puedo analizar datos por medio de códigos. ¿Bien? Por medio de códigos. Aquí estamos. ¿Bien? Entonces, se me da la casualidad de que vamos a agrandar un poquito más esta tabla. ¿Sí? Y voy a copiar esto mismo. Lo vamos a copiar acá. ¿Verdad? Y como son estos mismos, vamos a hacer de caso que de hecho tienen los mismos códigos. Aquí, salarios total. Totalmente diferente. Y ahí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces me van a aparecer algunos nombres repetidos ahí? Dígame, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos va a aparecer los nombres repetidos? Entonces yo necesito, y acá por ejemplo, lo voy a hacer por medio de código. Lo puedo hacer por medio del nombre. Entonces yo voy a hacer, ninguna búsqueda voy a hacer que tenga que ver por medio del código. ¿Sí? Si quiero lo dejo. ¿Me interesa el salario? ¿Me interesa el bono? Bueno, me interesa el salario. ¿De acuerdo? Entonces vengo, necesito saber quiénes son las personas que ganan $200. ¿Quiénes son las personas que ganan 260? ¿Quiénes son las personas que ganan 360? Ahí está, Kevin Jonathan, 360. Ahora, yo agregué algunos nombres. Miren, yo agregué algunos nombres acá. ¿Cuáles son los nombres que agregué? Como estoy haciendo búsqueda por esta cantidad, miren, aquí tengo a José Guadalupe. Yo necesito buscar, fíjense bien, buscar a un determinado cliente. ¿Cuántas operaciones
hizo este cliente? Hizo dos operaciones. Vamos a indicarle que el salario va a ser el mismo, pero que entre los dos bonos que recibió, bueno, uno de 34 y uno de 41. ¿De acuerdo? ¿Qué otro dato, según nombre, considero que está dos veces? ¿Verdad? Aquí tenemos a Kevin también. Vamos a ver cuánto gana Kevin, 360. Y ahora lo vamos a hacer por medio del nombre. Ok. Ahí tenemos, miren. Kevin Jonathan hizo un ejemplo, obtuvo dos bonos, obtuvo un salario, 360 y 500. ¿Para qué me sirve a mí esta tabla? ¿Ah? ¿Para qué me sirve esta tabla? Yo quiero un o una voluntaria. Como pregunta número uno, ¿para qué me sirve esta tabla? Vamos a ver. Eugenia, Laura, no sé si ya se unió también Jenny. ¿Para qué me sirve esta tabla? Andrew Corea, ¿para qué me sirve esa tabla? Una tabla me sirve para analizar, ¿verdad? Para organizar mis datos. Por Y eso. también para resumirla. Hola. Y para resumir también. Para resumir, y es que yo les decía de que cuando trabajamos las tablas prácticamente, en el caso de las tablas, teníamos algo importante acá, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo de una tabla? Ajá. Estas eran las partes que hablamos y ya se las enseñé. Analizar, agrupar y tomar decisiones. Por eso justamente le volví a compartir este programa, para que ustedes sepan de que necesitamos analizar estos datos. Bueno, hicimos esto. Fíjense bien dónde fue que utilizamos las tablas. Vamos a inicio. Y en esta parte de acá nos da autosuma, rellenar y borrar. Miren, yo le voy a dar clic acá en borrar y vamos a ver qué me aparece. Si le doy borrar formatos. Ahí lo tenemos. Hemos borrado los formatos. Bueno, elegimos mi tabla. Aquí está, miren. Hemos borrado nuestra tabla. ¿Y qué más necesitamos? Ahora nos vamos a ir aquí. Nos vamos a ir acá para que veamos una opción. Como tenemos nuestra tabla, justamente vemos esta opción que es prácticamente, miren, el filtro. Esta opción. ¿Ya? Y aquí en filtro vemos la parte de los filtros avanzados y dónde necesito aplicar mi filtro avanzado. Copiar, ¿de acuerdo? Esta es una simple tabla. Miren, aquí lo tenemos. ¿Qué hice yo y por qué me apareció estos datos? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que hice para que me diera estos datos? Miren.
Y aquí volvemos a aplicar lo mismo. Me dio una tabla. Aquí está. Entonces vengo, me voy a inicio. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar todo. Y me deshago de ella. ¿De acuerdo? Borramos todo acá. Y si no quiero ninguna dificultad, entonces, ¿qué hago? Simplemente nos vamos aquí y quitamos los filtros. Miren. Ahí quitamos totalmente los filtros. Si agregamos una fórmula, podemos sumar acá, con una autosuma, con una fórmula normal, sí, miren. ¿Ya? Pero voy a volver a lo mismo. Vamos a ir acá, seleccionamos toda la tabla. Y al seleccionar esa tabla, ¿qué voy a hacer acá? Inicio. Borrar todo. Ahora bien, agregamos código. Agregamos nombre. Salarios. Ok, y nos vamos a tirar un poco para acá para que nos alcance. Yo tengo una tabla y hago lo siguiente. Vale, miren. Ahí tengo una tabla sencilla, una matriz, no hecho por medio de una simple tabla. ¿De acuerdo? No hecho por medio de una simple tabla. Si yo quiero agregar alguna fórmula acá, yo necesito escribir la fórmula. Mientras usted se va a una tabla básica, automáticamente, ¿qué es lo que hace? Le muestra la tabla con su respectivo filtro. Veamos. Vamos a insertar la tabla. Ya tiene encabezado. Aquí tenemos la tabla. Miren, código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nombre, Gerson, Vania, Laura, Ricardo, ¿verdad? ¿A quién más tenemos? A Wendy. ¿Qué tal, Wendy? Yo quiero recordarme la participación de algunos de ustedes. Wendy, Víctor, y aquí agregamos Cecilia. Bueno, esta es nuestra tabla. Y aquí podemos comenzar a hacer una serie de modificaciones. Miren, esta es mi tabla, ya tenemos los códigos. Y aquí, para no estar escribiendo al mismo tiempo todo, miren, solo vengo acá, copiamos, control V, pegamos, miren, nos dio lo mismo. Es decir, no nos va a alterar nada. Vamos acá. Bien. Hemos completado los datos. Miren, el bono de 56, etcétera. Ok, ahí la tenemos. Sí, podemos manipular nuestros datos. Inicio. Ok. ¿Cómo luce nuestra tabla? Vamos a ver quién me dice cómo luce nuestra tabla. Básica.
Ingeniero, ¿tiene apagado el micrófono? Así es, básico. Gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia es que aquí nosotros podemos tomar nomás de filtro, podemos agregar la fórmula, como lo agregamos aquí, vamos a agregar una columna, y aquí decimos totales. Si observan ustedes, cuando yo agrego algo, miren, ya me marcó totales acá. Entonces aquí, ¿qué necesito? Mi autosuma me dice que la tabla se llama tabla 3. Fíjense bien. Estamos en la columna salarios y tenemos también la columna bono. Le damos enter y automáticamente nos completó los datos. Ahora, si me voy a una parte que les quiero mostrar, vamos a mostrar a los administradores de nombre. Damos fórmulas, aquí está. Yo lo doy clic. Para miren todo lo que me agregó. Todo lo que yo he agregado con nombre de un grupo de celda, así le vamos a llamar. Y así aparecen acá. ¿Sí? Entonces aquí bien puedo eliminar alguna configuración que necesite hacer. Totales, inicio, total. Bueno, miren. Ahí los tenemos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos nuestra tabla y usted la puede utilizar. A veces estamos borrando acá, miren, borramos, borramos, borramos y borramos. Yo quiero borrar, ya no me lo borra, porque es un formato preestablecido. Aquí ven. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos los rangos preestablecidos. Estas son las típicas tablas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es una tabla dinámica? ¿Alguien conoce qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica, ¿qué es una tabla dinámica? Quiero decirles por lo que aquí sobre la tabla dinámica. Bien, aquí lo tenemos. Nos vamos a ir acá. Les voy a presentar esta parte. Ok, vamos a F5. Nos vamos acá. Bien. Controlador de tamaños. En la esquina inferior derecha de la tabla, permite arrastrarlo. Y llegamos hasta el margen o tamaño que usted quiera. Trabajar de forma eficiente con los datos de la tabla. Y es que Excel tiene esa característica que nos permite trabajar de manera eficiente con los datos de una tabla. Estos datos de una tabla hacen referencia a dos cosas. Usa referencias estructuradas en lugar de usar referencias de celda como A1 y R1, C1. Puede utilizarlos ahí con toda la fórmula para manejar las referencias estructuradas. En este caso, la tabla también garantiza la integridad de los datos que podemos utilizar. ¿De acuerdo? ¿Una tabla dinámica qué es? Entramos ahora en la tabla dinámica. Primero es una herramienta, una de las grandes y avanzadas herramientas de Microsoft Excel. ¿Para qué nos va a servir? Perdón, una tabla dinámica nos va a servir para calcular
resumir y analizar datos, oiga bien, que nos va a permitir hacer comparaciones, tomar patrones y ver tendencias. Las tablas dinámicas funcionan de forma distinta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué sentido? Miren, ayudan a trabajar con grandes volúmenes de información. Lo otro, acá nos vamos porque ya vimos esa información. Las tablas dinámicas en Excel o tablas pivote, así se llaman tablas pivote o tablas dinámicas de Excel, ayudan a consultar de manera sencilla grandes cantidades de datos o información trabajada. B, visualizar los datos por categorías o subcategorías. Siguiente. Trabajar con cálculos personalizados o personalizadas o más avanzadas en Excel. Profundizar en los detalles de las bases de datos o información que deseamos trabajar. Expandir y contraer la información y destacar resultados. Filtrar, ordenar y agrupar la información. Así como obtener distintos resúmenes de datos que consisten en trasladar las filas y columnas para crear nuestras tablas dinámicas. ¿De acuerdo? Tablas dinámicas. Ok. Aquí tenemos esto. ¿Borramos o lo dejamos? Si quieren ustedes, lo dejan. O si quieren ustedes, lo borro. Si yo lo borro, miren, me deja todavía esto. Primero, selecciono. Y posteriormente, ¿dónde me voy? En inicio, borrar todo, borrar formato. Y le damos aquí en borrar formatos. Para mí. Y siempre nos van a aparecer las famosas columnas con su respectiva pestaña que nos dice que nosotros podemos agregar. Le quité los filtros y elimino. ¿De acuerdo? Ahí hemos eliminado eso. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto? Claro. Bien, ahora nos vamos a nuestra tabla dinámica. ¿De acuerdo? Vamos a tomar estos datos. Bien. Yo voy a deshacer. Necesito unos datos aquí para no trabajar todo. Entonces, si nosotros hacemos una tabla dinámica, ¿qué vamos a necesitar primero? Tener los datos, ¿de acuerdo? Tener esos datos. Si no tienen estos datos, entonces nos vamos acá a salarios. Ahora vamos aquí, ya pasamos salario. El puesto, vamos a decirle que es secretario. Vamos a ver. Secretaria. Contador. Fíjense bien. Abogado. Entre otros. Apellidos. Hernández. Vamos a hacer normal. Con su letra mayúscula. Hernández González. Aquí vemos López. Ya tenemos. Tenemos el DUI. Cualquiera. Ok, ahí lo tenemos. Vamos a utilizar esta tabla
Voy a borrar esta para que veamos ahora algunos ejemplos de nuestra tabla dinámica. Inicio, borrar todo, piense bien, ya está. Bien, aquí lo tenemos. Con esta tabla vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Bueno, voy a tomar solo esta porción de datos. ¿Cómo se llama esta tabla? Miren. Le vamos a llamar tabla partícipe. Así. Le damos enter. Cuando yo venga a seleccionar esta parte, no me marque el nombre. Miren, vamos a seleccionar toda la tabla. Bien, ahí la tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Podemos llamarle así, tabla parte 1, o qué necesitamos hacer ahora. Bien, lo que vamos a hacer es que acá, permítame, aquí tenemos esta función que vamos a utilizar y vamos a darle insertar. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para realizar nuestra tabla dinámica? Tenemos aquí en tablas, tablas dinámicas, tablas dinámicas recomendadas y tablas. ¿Ya? Elijo toda esta parte. Entonces vamos a ir a esta. Nos van a recomendar qué tabla. Miren, no se puede recomendar tabla dinámica para datos seleccionados porque hay demasiadas celdas en blanco. Fíjense bien la observación que me hace Excel. Vamos a ver. Bien. Aquí tenemos los apellidos. Bien, ahí vamos a simular que tenemos los apellidos. ¿Sí? Y aquí tenemos los puestos. Vamos a ver. Bien. Y vamos a ver si ahora me vas a tirar para que hagamos mi tabla dinámica. Vamos a inicio. Ok, insertar. Le damos clic acá. Y aquí tenemos, miren. ¿Qué tipo de tabla dinámica queremos hacer? Y Excel nos dice, te voy a recomendar que utilices la tabla dinámica recomendada, que es esta. Porque mira esta cómo te va a quedar sin grasa. Le vamos a dar esto. Le damos aceptar. Bien. ¿Cuál es nuestra tabla dinámica? Observen. Lo ideal es que utilicemos unos nombres reales para que podamos hablar y analizar. Voy a seleccionar otra hoja. Vamos a ver. Aquí. Bien. Vamos a esta tabla. Piensa bien. Vamos a completar estos datos para que hagamos nuestra tabla dinámica. Y les voy a explicar
porque el anterior no tenía los nombres reales. A esta sí le vamos a agregar los nombres reales. Bien, aquí. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces venimos y yo de seguro voy a tomar estos campos. Entonces, según los campos que yo elija, voy a insertar una tabla dinámica recomendada. Aquí está. Me dice, tenemos esto, si quieres sumar precio. Miren, aquí tenemos todos los ejemplos o todas las tablas dinámicas recomendadas que tenemos. Si yo le doy acá, en esta parte de aquí podemos ver así el visor de cómo nos presentaría la tabla dinámica. ¿Miren? Bien, elegimos esta. Cuenta de cliente. Doble clic. Y aquí la tenemos. Miren. Y para profundizar esta parte de las tablas dinámicas, quiero decirles algo. Acá sí es importante que tome en consideración muchos aspectos. Primero, considerar que las tablas dinámicas lo que nos van a hacer es que nos van a permitir la distribución de los datos de la tabla en este orden. Por medio de filtros, por medio de columnas, por medio de filas o por medio de valores. Podemos hacer los ejemplos para que vea usted cómo nos va a quedar. Vamos a hacer un filtro por medio de precios. Observe ahí arriba. Aquí tengo elegido estos. ¿Miren? ¿Sí? Entonces acá vengo y le digo de precios de producto, que sea el columna. Vaya, aquí tenemos, fíjense bien, esta pequeña tabla dinámica. No nos vamos a meter a más detalle. Va, miren, tenemos nuestra tabla dinámica, suma de precios, el kit facial que vale, los celulares que valen, la licuadora que vale, la moto, la pantalla, así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? Cuando yo vengo aquí afuera de ella, miren, desaparece el asistente. Si yo me ubico acá, me vuelve a aparecer el asistente, quito producto y digo, lo vemos con relación a febrero como filtro. Miren. Aquí está. ¿Sí? Es decir, nuestras tablas dinámicas nos van a permitir tomar en cuenta estos cuatro elementos según los campos únicos que tiene nuestra tabla. Nuestra tabla dinámica tiene código, cliente, producto, precio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. ¿De acuerdo? Y aquí en fila, ¿qué necesito yo? Solo eso. No va a aparecer solo eso. Quitamos febrero. Traemos mayo a filtro. Solo eso. Miren. Lo quito y nos apareció arriba. Como columnas, me traigo junio. Chévere. Entonces, a simple vista, si nosotros no podemos manejar una tabla dinámica, no le vamos a encontrar el sentido por el desorden que aparentemente creemos que está acá. Me ubico en cualquier lado, miren, y me desaparece el asistente. Elijo todo y se van a observar ustedes que me aparece en la parte derecha, me aparecen todos los campos. Campos de la tabla dinámica, buscar, arrastrar campos entre las áreas siguientes, etc. Entonces nosotros
ubicamos los valores, los datos acá, según me convenga. ¿Bien? Vengo para acá. ¿Sí? Y puedo manipular cada uno de estos elementos. Esta es una simple tabla dinámica para que podamos estar viendo con mayor detalle las tablas dinámicas también. Tenemos esto y tenemos esta parte. Selecciono todo. Nos vamos a insertar. Nos vamos a una tabla recomendada. Fíjense bien. Y aquí me dice, no se puede recomendar las tablas dinámicas para los datos seleccionados porque hay demasiadas celdas en blanco. Vamos a ver si tienen celdas en blanco. No tenemos celdas en blanco. ¿De acuerdo? Entonces aquí, al elegirlo, elegimos ta tabla. Miren. Ya tiene encabezados. Y ahí está. Quiero ver las ventas por medio de Lea Saraí Cangure. Aquí estamos, Lea Saraí. Venta 1, 20. Venta 2, 100. Y venta 3, 125. La manera en que usted organiza los datos le va a permitir analizar de mejor manera lo que estamos haciendo. Miren, por medio del vendedor, que se vayan todos aquí. Y aquí lo tenemos. ¿Queremos borrar los filtros? Simplemente nos venimos acá y quitamos los filtros. Miren. Fácil. ¿Comprendieron esa parte? Sí. Vamos a ver, para casi cerrar, regálenme una diferencia entre una tabla y una tabla dinámica. Regálenme una diferencia entre tabla y tabla dinámica. Solo uno. Víctor, vamos a ver. Tenemos De 18. que Dígame. la tabla dinámica nos da la oportunidad de que ya la fórmula la tira toda la tabla. Y en cambio en una tabla simple nos toca digitar, o sea, hay que estar digitando la fórmula ahí en la celda. Excelente. Gracias, Tony. Qué buena participación. Así es. La tabla dinámica es simple. Las otras nos permiten depurar y analizar. ¿Miren? Y analizar qué es lo que yo quiero. Y se me escapaba algo muy importante. Fíjense bien. En las tablas dinámicas no analizamos texto. En las tablas dinámicas analizamos resultados con datos numéricos. Por eso, en una tabla que tenía por acá, quiero ver. Sí, no la tengo acá. Pero ¿qué pasaría si aquí, en vez de datos numéricos, tuviésemos otro dato? ¿Sí? Insertar, tabla dinámica, vamos a aceptar, o nos vamos aquí. ¿Bien? Ya me dio la tabla dinámica. Y lo primero que me aparece es esto. ¿Cómo voy a organizar mis datos? Campos de la tabla. Primero, quiero que me aparezcan los vendedores en columna. Vale, ok. Si yo los vendedores los paso en filas y escribo 20 ventas totales en columna, ¿bien? Me dice usted y esas cantidades a quienes corresponden. ¿Sí? Esas cantidades no corresponden. Es más, no puedo analizar nada. En columna, ¿qué más necesito conocer? Las ventas.
Acá. Ahora sí, miren. Podemos analizarlo. ¿El qué? El número, el nombre, perdón, de la persona, más, ¿qué dato? Venta 1, venta 2. No quiero analizar la venta 2. Bien. Lo tenemos de esa manera. Y así. Licenciado, una pregunta. Dígame. ¿Y esta tabla se puede utilizar para un inventario? Sí, podemos utilizarlo para el inventario. Por ejemplo, necesitamos saber cuánto tenemos de disponible de cierto producto, ¿verdad? Supongamos que Sí. estos son los productos, ¿verdad? Entonces, aquí en mi tabla dinámica, usted comienza a indicar por medio de qué voy a buscar los datos de los 1.000 registros que tengo. Bueno, voy a hacer de caso que el campo vendedor es mi filtro. A mí. Y la existencia van a ser mis columnas. ¿Sí? Entonces aquí tengo mis columnas, pero yo necesito algo. Yo necesito saber cuántas tablets tengo disponible, ¿verdad? Y me comienza a tirar los datos. Este que lo tengo aquí en columna. Me voy a valores. Mira la posición que toma. Ahora, sí lo puedo utilizar para inventarios. Vamos a ver si para en la sesión de mañana utilizamos una matriz simulando lo que es el trabajo para los inventarios. ¿Qué busca usted? ¿Busca precios? ¿Busca totales? ¿Busca productos? ¿O qué es lo que está buscando en la tabla dinámica? Así de que sí podemos hacerlo. ¿Comprendemos? Muchas gracias, licenciado. Ya sabe. Bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta? Fíjense que yo siempre voy a tomar esta parte de estarles preguntando, porque veo algunos participantes que no me participan, ¿verdad? Solo veo los nombres ahí, pero Bueno, en el camino, teacher, por eso no le he contestado, porque vamos allá. venía caminando. Así que, ay, disculpe. No, ahí estamos, ya sabe, estamos para servirle. No hay problema. Entonces, yo siempre voy a hacer preguntas, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo. Voy a pedirles un favor, lean esta parte en la plataforma y vamos a seguir ya discutiendo. La primera sesión era la diferencia entre las tablas básicas y las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Por eso que nos enfocamos más en la parte teórica. Vamos a seguir el día de mañana con otro tema y vamos a profundizar un poco más. Estaríamos viendo, ustedes van a ver lo que es el video que vamos a subir, el foro que pueden responderme si les aplico, si escribimos o subimos una pregunta, Y elaborar. los archivos, disculpe, licenciado, y los archivos también de que están ahí en la plataforma se pueden descargar también, ¿verdad? Sí, pueden descargar los archivos para que ustedes puedan aplicarlas los ejercicios, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias, licenciado. Bueno. Y aquí, pues, el día de mañana sí vamos a estar trabajando de lleno con unos cuatro ejercicios de tablas dinámicas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien. Así es de que vamos a terminar. Gracias, Gerson. Todo claro. Nos vamos a quedar ahí. Pasen muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Lee. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches, Laura.